Yo soy Margarita Laburdé. Nací en Cipolletti, en Cuatro Esquinas. Mi padre era un obrero rural. Por razones de trabajo vinimos a vivir a Plotier. Eso más o menos fue en el año 1962. Plotier creo que tenía 800 habitantes, 900, como mucho. Fue un poco estresante porque nosotros íbamos al colegio secundario y tuvimos que dejarlo con mi hermana. Acá no había colegio secundario en ese momento. Pero fue una comunidad que nos recibió y nos contuvo muy bien. Tengo grandes amigos y amigas aún. Me integré mucho al trabajo del INTA con asesoras que trabajaban con la juventud de las chacras y participé también en campamentos una vez en Patagones, en la escuela Spegazzini. ¿Me vas a acompañar? ¿Dónde nos encontrábamos? De la juventud de las chacras, de los chacareros. No solamente yo era una hija de un obrero, pero me encontraba también con gente, con jóvenes que eran hijos de los dueños de las chacras. Una integración muy, muy interesante. Bueno, yo tenía que trabajar y estaba muy ligada a la iglesia católica de acá de Plotier. Fui catequista y otras cosas. Fue muy interesante todo ese trabajo. Siempre ligada a lo que era el ser que me necesitaba o que nos necesitaba, ¿no? Generalmente, la extrema pobreza. Es una vocación mía que aún la tengo, creo que nací con eso. Y bueno, pasa por ahí muchas cosas de mi vida. Surge este trabajo en la guardería de acá de Plotier, que es la primera guardería en Plotier, pero después tengo la posibilidad de pasar a trabajar a la guardería de Buque Roldán, del barrio Buque Roldán de la ciudad de Neuquén, que es la primer guardería de la provincia de Neuquén, inaugurada por don Felipe Zapac allá por el año 66, creo, más o menos. No tengo exacto el año. Pero fíjense ustedes cómo yo ya en ese momento me relacionaba con el sistema de salud. ¿Por qué? Porque la guardería tenía un consultorio muy completo y era un consultorio de ginecología y de pediatría. Y esto se relacionaba a la organización del sistema. Yo creo que estaba integrado en... ¿Por qué? Porque la guardería de Buque Roldán, que era un barrio, uno de los primeros barrios de la ciudad de Neuquén, traía a todos los chiquitos del cordón marginal, digamos. A nosotros nos tocaba, a mí y a mis compañeras, porque nos turnábamos una semana cada una, íbamos con un chofer y un colectivito chiquito, y muchas veces las mamás nos dejaban la puerta con un alambre medio enroscado, porque ya se tenían que ir a trabajar, y nosotros bajábamos, desenroscábamos el alambre y agarramos los chiquitos a UPA y los llevábamos. Ese fue un trabajo muy intenso, muy intenso. Pero yo a la vez estaba integrada también al grupo juvenil de la iglesia del barrio Buque Roldán,
que era una iglesia que respondía a todo eso que nosotros, que mi generación amaba, que era trabajar para el hombre nuevo, que resurgiera, digamos, el hombre nuevo, en contra de las injusticias, sobre todo laborales, que yo veía en las madres que trabajaban, que mandaban sus hijos a la guardería, era realmente, en algunos casos, una explotación. Nosotros, a mí a veces me tocaba ir a esos lugares donde ellas trabajaban, y me tocaba ir al barrio militar, por ejemplo, que está en el centro, que unas casas preciosas, enormes. Y bueno, yo iba y preguntaba más o menos cómo era la relación. Nosotros éramos como un respaldo para las madres, ¿no? Bueno, dar el certificado no les causaba mucha satisfacción, pero lo hacían. Bueno, y en ese momento también comienza la obra del siglo, que le llamaba Onganía, porque estábamos en un gobierno de facto, del Chocón. Comienza la obra, en ese momento nosotros, hay un problema, comienza un problema de pidiendo a los obreros cosas completamente comunes, digamos, comer mejor en el comedor, tener un mejor descanso. Entonces, bueno, comienza el conflicto y nosotros, que éramos jóvenes, muy jóvenes, comenzamos a visitar lugares y juntábamos víveres para la olla popular que había en ese momento. Se comentaba que nosotros sabíamos que había un sacerdote ahí que vivía con los obreros, y tres dirigentes, uno era peronista, Torres, Antonio Alac, del Partido Comunista, y Olivares, que era del Partido Comunista también. Y Pascual, que era Pascual Rodríguez, el sacerdote, que era de la Iglesia Católica, pero que había sido uno de los fundadores con Mujica, Bernaza, Botán. Me quiero acordar de un sacerdote muy muy conocido que todavía actualmente tengo, a veces me manda muchos cariños, todavía está con vida. Bueno, él estaba ahí como un cura obrero. Pasa un tiempo, el tiempo de la huelga, y hay como un no un arreglo, digamos, como una tensa tranquilidad, pero se inicia otra vez otra. Yo estoy tratando de resumir porque es bastante más amplio todo. Y en ese momento a Pascual lo detienen, al cura, lo detienen y lo traen acá a la Policía Federal de Neuquén y después lo derivan a la cárcel de Devoto. Él tenía mucho sentido del humor. Él estuvo en Devoto un tiempo porque estaba haciendo el doctorado de teología cuando todavía estaba en Entre Ríos y viajaba. Entonces decía, bueno, en ese momento yo estaba changueando como cura y viviendo en una iglesia. Y dice, ahora estoy descansando en una cárcel. Pero bueno, no fueron tantos días.
Él siempre decía que esto, con lo que pasó después, eso había sido nada. Entonces, cuando él está preso, se hace una reunión muy grande en el Colegio Don Bosco con el obispo, con Monseñor de Nevares, y con organizaciones políticas, sindicales, muy, muy, con mucho cuidado, porque no estábamos en democracia, o sea, esa era la realidad. Y nosotros, como jóvenes, planteamos salir a pintar. Libertad, libertad al cura Rodríguez, y yo salí a pintar, pero yo no lo conocía personalmente todavía. Entonces, los compañeros se reían porque me hacían escribir a mí primero, porque yo tengo una letra cursiva redonda, muy no linda, clara. Entonces, es muy impactante porque se lee mejor, ¿no? Y los compañeros que venían atrás con unos pinceles, no con aerosoles, imagínense que a veces se teñía con carbón la pintura, porque no teníamos mango. Entonces, pintábamos. Yo pintaba Libertad a Pascual Rodríguez, Libertad al cura Rodríguez del Chocón. Entonces, cuando él regresa de la cárcel, es por supuesto esperado por sus compañeros en la obra, y bueno, y a tiempo lo echan de la empresa donde él trabajaba. No me acuerdo si era Cartelone o era Impregilo, porque sé que trabajo en esas dos. Y comienza a venir más seguido a Neuquén y a la iglesia de Buquerroldán, donde yo participaba del grupo juvenil. Y bueno, ahí nos empezamos a ver más seguido, nos enamoramos, formamos una familia con cuatro hijos. Fue una cosa, siempre cuento que yo lo hubiese acompañado si él se hubiese quedado en una iglesia, porque yo la verdad me enamoré de él siendo él sacerdote, ¿no? Y bueno, pero eso no, la iglesia a las mujeres no, como que no las acepta mucho, pero la gente del barrio, de la iglesia donde él estaba, que era el barrio Confluencia acá de Neuquén en ese momento, él hizo una reunión y me invitó a mí y me presentó. Me dijo, ella es Margarita. A mí me conocían porque yo iba a la iglesia. Margarita es mi compañera. Yo les quiero decir que vamos a vivir juntos. Yo no puedo seguir acá con ustedes. Entonces, hay dos o tres personas ahí que lo querían mucho y a mí también. Y dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Margarita no puede vivir acá en la iglesia? ¿Por qué no? Bueno, esto siempre lo cuento como para que la gente piense y sienta lo que realmente el pueblo piensa naturalmente. O sea, no veía nada raro con que yo lo acompañara él ahí. Así que esa es un poco resumida mi historia. Mi historia de vida, mi historia de amor y mi historia de familia. Con el sistema de salud, yo ya me cruzaba cuando trabajaba en la guardería de Buquerroldán. Una vez yo estaba llevando dos chiquitos que teníamos del barrio Zapere, y llego al centro de salud con los dos chiquitos y estaba esperando que atendieran. Y en eso veo que entra una mujer muy joven, y se sienta en una camilla y pide las
Yo escuchaba porque estaba en la sala de espera y pide las fichas del menor. Estaba haciendo una supervisión. ¿Y saben quién era? La doctora Elsa Morena. Que era un ser generoso, una mujer muy inteligente. Así que ese fue mis primeros cruces, digamos. Yo todavía no trabajaba en el sistema. Cuando empieza todo este tema de las 3A, yo ya estaba embarazada de Ayelén, de mi hija, que ahora tiene 48 años. Y yo, por razones de seguridad de mi vida y de la vida de mi hijo, tuve a Ayelén en el hospital Neuquén, cuando todavía era la maternidad, se llamaba el centro materno, y éramos como, no sé si voy a exagerar, pero éramos casi más de 10 mujeres que habíamos parido y estábamos con nuestros hijos ahí. Y justamente en ese momento, el que estaba haciendo la pasantía por ese lugar, que estaba haciendo la residencia, era el doctor Pino Russo, el doctor Leonfanti, que no lo tenemos ya con nosotros, desgraciadamente, el doctor Bulgarelli, bueno, Rosenberg también, que estaba, creo que él estaba, era ya un empleado, pero estos otros ya estaban pasando. ¿Y quién me recibe a mi hija? El doctor Mantilaro, un poco. Así que, por eso les digo que el sistema para mí tiene mucho que ver, no solamente con mi trabajo, que fue, el trabajar para ganar el mango, digamos, sino que fue una relación muy profunda desde ese lado, ¿no? De esa parte. Así que, y a Ezequiel, que estaba embarazada en el año 1976, un momento muy difícil para nosotros, podemos contarlo, que eso es interesante, que eso es lo que Pascual siempre me decía, bueno, nosotros podemos contar lo que pasó, pero por otro lado, yo soy parte de una generación muy autoexigente con nosotros mismos, ¿no? Y en determinado momento era como que nos sentíamos, ¿por qué al compañero no lo vemos más? Porque no sabemos dónde está, y nosotros seguíamos, por supuesto, muy perseguidos, digamos, ¿no? Cuidados entre comillas. Ahí decidimos nosotros, en ese momento, yo todavía trabajaba en ese momento en la guardería del otro barrio, del barrio Mariano Moreno, y decidimos volver a Plotear, porque estábamos viviendo en Neuquén. Como yo estaba relacionada con la gente del sistema, me fui al hospital Neuquén, ahí estaba el doctor Deodoro Plaza, capaz que él no se acuerda de esto, pero yo sí me acuerdo. Yo soy muy agradecida de todos los que me dieron una mano, y me entrevisto con él, le explico, le digo, mire, tenemos dos chicos, nosotros ya estábamos en una casa que mis padres nos habían prestado acá en Plotear, y entonces le dije, yo no quiero dejar solo a mis hijos en Plotear y venirme a trabajar a Neuquén. Justo había una vacante en el hospital, ingresé al hospital de Plotear. Entonces, Pascual tenía un dicho, me decía, bueno, Margarita, nosotros nos vamos a exiliar en Plotear. Él trabajaba, él no tenía un trabajo
digamos, trabajaba colocando pisos y azulejos porque había hecho cursos en la UOCRA. Y se imaginan que en ese momento a él no le daba nadie trabajo. Así que a mí el sistema me dio la posibilidad de, bueno, de tener mi salario, de que los chicos tuvieran su obra social, etcétera, etcétera. ¿Ingresaste haciendo qué? ¿Para hacer qué ingresaste? Cuando yo ingreso, ingreso como empleada administrativa, como auxiliar administrativa ingreso. Así. El hospital tenía una administradora que se llamaba, digo se llamaba porque ya está fallecida, se llamaba Zlata Olga Helka Dukarik de Dosen. Una mujer con una personalidad importante. Ellas llegaron acá, me contaba toda su historia con su marido que era médico, llegaron a Cutralcó, por eso el hospital de Cutralcó se llama, creo que se llama Doctor Dosen. Creo, no estoy segura, pero me parece que sí. Y entonces ella me recibe muy... ella era instrumentadora en Yugoslavia, era yugoslava. Era excelente, fue una maestra para mí. Ella vio que en mí podía confiar, porque ya era profesora de geografía también, daba clases en la universidad, en los colegios secundarios. Y bueno, me brindó toda su sabiduría. Un día me dijo, esto me emociona mucho porque me dijo, mira, dice, cuando el administrador, porque el tema es, hay una parte que es importante, el doctor Herrera, Alberto Herrera, que es otra de las personas que respeté y respeto muchísimo, que tampoco está entre nosotros, era el director del hospital en ese momento. Y Zlata era la administradora. Y un día el doctor Herrera... Ya la señora de Dosen ya se estaba yendo, se estaba jubilando, me llama y me dice, Margarita, vení. Dice, ¿no querés ser la administradora del hospital? Y a mí se me temblaron el cuerpo. Yo dije, ¿pero a usted le parece? Porque yo en el fondo, yo quería ser agente sanitaria. ¿Pero por qué? Porque toda mi vida había estado... trabajando en el campo, muy relacionada con la gente, con la situación. Entonces yo decía, no, pero yo, administrador, yo pensaba entre mí, yo voy a estar en la conducción, ¿qué yo voy a hacer qué? Claro, mi cabecita decía, yo, ¿cómo voy a, si yo trabajé de otra manera? Entonces ella... Un día me llama, era muy cariñosa con mis hijos, conocía a sus hijas también, y me llama y me dice, mira Margarita, para ser administradora de un hospital, dice, fundamentalmente hay que tener mucho criterio y sentido común, poca cosa, mucho, demasiado. Entonces me dice... Después me dice, ¿y sabés qué? Hay otra cosa. Dice, vos tenés que sentir el hospital como un todo. Como un todo. Cuando vos sientas eso, ya está. Eso es. No es nada del otro mundo. Esto es como una gran casa enorme que funciona a las 24 horas, como una casa, nada más que, bueno, tiene otros elementos y otros condimentos, pero es así. Claro, en ese momento el hospital de Plotier, no sé si éramos 80 empleados, no recuerdo bien la cantidad, pero bueno, ya habían dos centros de salud que funcionaban en las casas de la gente que ofrecía el lugar. Así, en general, en muchos lados de la provincia ha comenzado así, después se hace el edificio y queda bien. Y una de las cosas que yo también
pienso y con este sentido de pertenencia que yo tengo al sistema de salud de la provincia de Neuquén, hasta el día de hoy me lo llevaré hasta donde vaya más adelante, porque es muy fuerte. Ellos sabían de mi historia, ellos sabían que yo era una militante. Yo milité mucho en el Frente de Agrupaciones de Base que se organizó, donde estábamos distintas ideologías políticas. De ahí que tengo 4 compañeros que están desaparecidos, los hermanos Pichumán, Cancio, Javier Seminario, militaban conmigo y yo con ellos. Eso me marcó mucho. Y bueno, a su vez Pascual también tenía muchos amigos desaparecidos, ¿no? Entonces, también agradezco que me hayan nombrado a mí administradora del hospital en ese momento, que era un gobierno militar. Y que muchas veces yo, como auxiliar administrativa, recibía gente que venía al hospital con alguna tarjetita, no mandada por un militar, pero por ahí por un amigo, por cómo era el gobierno en ese momento, ¿no? A mí el sistema de salud de la provincia de Neuquén me contuvo. Yo me sentí abrazada. En un momento muy difícil de la vida nuestra, por lo que se vivía en el país, ¿no? Por otro lado, yo lo escuchaba, ayer lo veía a Yayo, cuando decía que realmente hubo estas persecuciones cuando recién ingresó, pero que estaba este ministro, el doctor Jorge, que lo deben haber nombrado en alguna parte, un desastre. Y bueno, fue el que a Coco, por ejemplo, lo sacó de pediatría. Y bueno, pero nosotros, Coco Mantillaro vino, su exilio lo pasó acá con nosotros en el hospital de Plotier. Yo le digo, la verdad, tu exilio en el hospital de Plotier fue genial porque trabajó mucho él la pediatría, ¿no? Con otros colegas que estaban ya acá, ¿no? El doctor Brito. Fue muy, muy, muy fuerte todo eso. Bueno, se jubila la señora de Dosen y me nombran a mí como administradora. Estaba el doctor León Fanti como jefe de zona y el doctor Herrera, Alberto Herrera, como director. ¿Vos ingresás al sistema en qué año? ¿En qué año ingresás al sistema? En el año 1977. ¿Y sos administradora del hospital? ¿La administración, te haces cargo de la administración, sí, del hospital en qué, sí, año? Sí, sí. ¿En qué año te entras de administrador? En el 78, más o menos. Porque justo cuando yo llego, la señora ya se estaba yendo, la señora Dosen, se estaba yendo. Y bueno, así comencé mi tarea. Hay algo muy, no es gracioso, pero otro día nos acordábamos con el doctor Suárez, que también fue director. El doctor Suárez fue después director del hospital, después estuvo el doctor Michi, el doctor Santoni, el doctor Brito un tiempo, el doctor Usal, que fue con el que trabajamos mucho todo el tema de la creación del Hospital Nuevo. Trabajamos con la gente, con el personal y con la comunidad. Después estuvo el doctor Ruiz, creo que no me olvido de ninguno. Y realmente fueron, debo decir que fueron buenos conductores. Aprendí yo mucho de ellos y ellos de mí.
porque la que seguía yo en el hospital era yo. ¿Y qué les enseñaba vos? ¿Cómo? ¿Qué les enseñaba vos? No, como enseñarles, no. ¿O qué aprendieron de vos? La práctica. Yo trabajaba mucho con los trabajadores, porque yo venía con una experiencia, yo fui delegada inclusive, milité en una agrupación cuando trabajaba en la Municipalidad de Neuquén. La guardería un tiempo dependió de la Municipalidad de Neuquén. Entonces tenía mucha experiencia en ese aspecto. No tenía ningún tipo de problemas, al contrario, tenía muy buena relación con el gremio. Es más, estaba afiliada. Es más, todavía sigo afiliada, porque me jubilé y me volví a afiliar. Por una cuestión, de principio, algo de eso. Entonces, yo tenía que ver, me interesaba mucho el bienestar de los trabajadores, muchísimo. Una de las cosas importantes que eso lo hice un poco empíricamente, porque nosotros en ese momento nos decían los administradores, éramos idóneos o empíricos, teníamos ese, claro, ninguno teníamos, solamente un administrador que había en Cutralcó, que era muy amiga mía, que había venido de Rosario, ella tenía el curso de administración hospitalaria. Pero después los demás, no. Que yo recuerde, por ahí estoy, pero entonces éramos así, pero había mucha capacitación en servicio, muchísima. Y entonces, bueno, yo trabajaba mucho, vuelvo a reiterar, con los compañeros. ¿Y vos tenías una historia de militancia de base, tenías una afiliación al gremio y tenías una autoridad formal como sí, administradora? Sí. ¿Juntar esos tres roles era fácil en la conducción de la gente? Para mí sí, porque yo me mostré, nunca oculté mi ideología ni nada, y pienso que lo más importante en ese aspecto, Pascual, mi compañero, me ayudó mucho a entender un montón de cosas, y a no ser tan así, ¿no? Tan exigente, que eso es lo que yo decía antes, como éramos nosotros, éramos tremendos, no nos perdonábamos una. Entonces, a mí se me abrió otro panorama, fue un aprendizaje muy profundo ese para mí. En el primer tiempo, yo iba, el otro día nos acordábamos con el doctor Suárez, que andaba dando una vuelta por acá, entonces yo iba y decía, doctor, tengo que reunirme con usted porque hay un problema acá. Claro, yo iba con reivindicaciones permanentemente. No sé si lo puedo decir, si está bien, pero él me dijo, Margarita, no estás en la JP. Soy la administradora del hospital. Bueno, tantas cosas que me ayudaron a no dejar yo de pensar y de sentir lo que yo sentía. Pero yo en ese momento tenía que tener una visión más panorámica de la cosa, ¿no? Reconocer, nosotros en un momento no nos llevábamos muy bien con el Movimiento Popular Neuquino. Pero yo trabajé toda mi vida en el Estado, toda mi vida, 45 años de aporte hice, así que imagínense lo que fue. ¿Con Felipe Zapac tuviste alguna? Sí. ¿Comunicación? Alguna conversación, es más, conocí mucho a uno de los hijos, que era compañero de militancia, Caíto Zapac. ¿Militaba con ustedes? Sí.
él realmente hay que reconocer, él tuvo una visión política respecto del sistema de salud y de otras cosas, porque no es solamente el sistema. El COPADE, por ejemplo. No. Aparte, una persona tan sencilla, tan inteligente, que se daba cuenta, él tenía un sentido, un ojo clínico de esos que no son fáciles de encontrar, ¿no? ¿Y don Felipe con Pascual hablaron? Yo sé que sí, que hablaron en un tiempo, pero no sé si fue muy buena esa conversación, porque yo me parece que es cuando que ahí ya yo lo creo que menciona eso en la entrevista, cuando él se hace cargo de la gobernación, justamente estaba la huelga. Entonces Felipe muy hábilmente, políticamente, dijo, bueno, muchachos, bajen un poco los decibeles, porque, claro, quería entrar no con este problema, ¿no? Y parece que no aceptaron los compañeros eso en el momento. Pero Pascual tenía un buen concepto de él, inclusive. Yo me acuerdo que una vez nos dijo en una reunión, que yo todavía no tenía mucho que ver, ya estábamos medio enamoraditos, pero no... Entonces estaba en una reunión y dice Pascual, ¿por qué estos chicos están...? Yo no estoy de acuerdo con que estos chicos salgan a la calle con ustedes a gritar en contra de su padre. ¿Referido a los hijos de Felipe? Sí. Sí. Y hay cosas que yo he encontrado ahora cuando él se muere, que escribía mucho, Pascual producía muchísimo. Y hay una parte que me encontré algo que me escribió a mí, que hermoso, no lo había leído nunca, y escribe algo de eso, de los chicos. A ver, no sé si estoy... ¿Él no estaba de acuerdo con que los hijos de Zapag gritaran contra Felipe? Exacto, sí. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Y por una cuestión, supongo yo, del sentimiento, eran los hijos. Tampoco era tanto que gritaban tanto en contra del padre, pero militaban en la Juventud Peronista. Eso era. ¿Qué edad así tenían los chicos en ese momento? Yo no recuerdo. ¿Más o menos? 20 y pico de años. Al que más recuerdo es a Caíto, unos rulos, hermosos. Sí. Don Felipe sufrió muchísimo y doña Chela, esas pérdidas, tremendo. La otra vez estuve, colocaron unas baldosas con los nombres de ellos. Así que estuve ahí. Recordando. ¿Y de tu vida de administradora, anécdotas, para bien y para mal? Para bien, yo creo que fue más para bien que para mal mi paso, mi trabajo en el hospital. Esta cuestión que yo te decía antes de ser idóneo o empírico, el mismo trabajo te iba llevando a ir organizándote, porque en principio a mí me ayudaba, yo me pegué a la gente que estaba trabajando, a los trabajadores que conocían, estaba Felisa Cribán, que era la jefa de enfermería, en ese momento estaba Nelly Trigo, que trabajaba también en estadística, Yolando Montesino, que era el primer chofer y que sabía todo, porque hacían de todo. Entonces, si yo se me ocurría, uy, esto lo vamos a mejorar, vamos a sacar una pared. No, Margarita, ahí hay tal cosa, ¿no? Entonces, siempre trabajé en ese aspecto con mis compañeros. Me enseñaron mucho, muchísimo, porque conocer... el edificio, que los hospitales siempre se va haciendo
a ver, necesitamos un lugar para poner tal cosa. Enseguida se arma un sucucho, como le decíamos nosotros. Entonces, sí, fue un trabajo hermoso. Y una vez se me ocurre, que esto es algo lindo, llega al hospital Nora Borella, que era una jefa, la jefa de enfermería nueva, llegaba, que era licenciada en enfermería. Entonces, claro, todas esas estas personas que venían preparadas elevaban mucho el ambiente hospitalario, sobre todo en la enfermería. Entonces, yo digo un día, bueno, no vamos a reunirnos, le digo al doctor Michi, estaba el doctor, tengo una foto ahí, no vamos a reunirnos uno por uno, no, le digo, hagamos una reunión, el enfermero, el chofer, el encargado de choferes, la encargada de mucama o la mucama, la cocina, que todos participaran. Y se hizo una primera reunión que fue el consejo técnico asesor más tarde de nosotros y del director. Así que, y bueno, todo eso se vivía con mucha alegría, inclusive hicimos una torta y sidra y todo, brindamos. Fue muy interesante. Y después, con el tiempo, yo tuve que aflojar un poco y tener una encargada de cada servicio, ¿no es cierto? De mucamas, de cocina. Después estaba Magdalena, que era la que cosía, que ayudaba también en el lavadero. Bueno, yo digo siempre que eso era como un ida y vuelta, nos enriquecíamos entre nosotros, ¿no? Nos ayudábamos, por ahí no éramos tantos y había que hacerlo. Entonces había mucha colaboración. Yo auspiciaba mucho los encuentros fuera del hospital. Entonces... ¿Para qué los dos? Porque las comunidades hospitalarias son duras, son duras. ¿En qué sentido? Y nosotros estamos entre la vida, la muerte, a la alegría, porque también hay alegría si nacía un chiquito bien, si algún vecino, porque aparte nosotros no era el paciente número 24, no, era... Don García, Don Painepe, Doña, qué sé yo, Ortega, Doña Irma, me la estoy recordando. Entonces, era muy interesante, primero, para tener relación entre nosotros, ¿no? Una relación más fluida, y nos encontramos en otro lado, ahí hay fotos donde está Yayo, el doctor Alevato, que estaba en ese momento, estábamos comiendo unos asados muy ricos con vinito. ¿Y qué producían esos encuentros? Alegría, afuera. Mucha alegría, porque aparte guitarreábamos también. ¿Y eso transmitía para el trabajo? ¿Cómo? ¿Eso transfería después para el trabajo? Y eso transfería para el trabajo una relación más, más cercana entre nosotros, ¿no? Y tampoco mi figura era la señora Margarita Labordet. Yo era la Margarita. Eso era en el hospital. O Margarita. Y alguno por ahí me llegaba a decir, ahí viene Evita Capitana. O si tomaba alguna determinación que no caía, porque uno está en la conducción, a veces decide cosas que no son agradables para todos. Entonces ahí me ponían Margaret Thatcher. Oh. ¿Y cuántos años fuiste administradora? Y prácticamente una locura, pero estuve más de 30 años. ¿Como administradora? Claro. Sí, sí. Un montón. Sí, sí, sí. Entonces, claro, viví muchos procesos
del hospital hasta que empezamos con el tema del hospital nuevo, porque hacía rato, trabajé mucho con la... Hay una cosa muy hermosa, allá por el año 80 y pico, trabajé mucho con mujeres de acá de Plotier, Carmen, Isabel, Nelly. La única que está es Isabel, las otras chicas no están. Y en el momento fue muy interesante porque ellas empezaron a trabajar. Esto tanto que hablamos ahora de la mujer empoderada, bueno, eran mujeres empoderadas. Era el momento, después más adelante, en tiempos de Menem, que daban estos famosos, ¿cómo se llamaban? Estos préstamos. ATM. ATM. Bueno, nosotros por intermedio de un concejal, de acá de Plotier, de Galia, se consiguió y ellas viajaron a Buenos Aires con esa plata y ellas compraron una ambulancia, la primera ambulancia nueva que tuvo el hospital de Plotier. Hermosa, realmente. Fue una alegría, bueno, eso no les cuento porque fue una alegría inmensa, la vivimos todos los del hospital. La inauguración del hospital nuevo, ¿vos seguías siendo administradora? No, ya no, porque el doctor Usal había pedido que yo siguiera hasta que el hospital se trasladara. ¿Por qué? Porque las mudanzas de los hospitales son muy, muy difíciles, muy estresantes. Entonces, y yo encantada, porque es... Puedo parecer no estar bien, pero yo hubiera seguido trabajando. No sé, en otro lado, qué sé yo. Pero hasta el día de hoy extraño esta relación social, porque yo trabajaba mucho también con las instituciones intermedias, el hospital, ¿no? Muchísimo. Que fue lo que realmente nosotros cuando empezamos con el tema del hospital nuevo, en principio hubo una negativa a eso, porque querían modificar el hospital viejo, no sé, ponerle un piso arriba, era algo atroz, no estábamos para nada de acuerdo, y el doctor Usal dijo, no, yo voy a seguir con esta idea del hospital, de realmente edificar un hospital nuevo. Entonces, nosotros con el personal, porque trabajábamos mucho con esta gente, las encargadas de los sectores, con ellos, empezamos a venir, qué sé yo, a la cooperativa de luz, a hablar con la policía, a hablar con la cooperativa de agua, con la PAD, que es un lugar que se trabaja muchísimo con la parte de discapacidad. Bueno, con todo lo que tenía que ver con Plotier. Entonces, esas ganas que nosotros teníamos, esa intención, la comunidad se adueñó. Entonces nosotros después íbamos atrás. Íbamos trabajando abrazados por la comunidad, ¿no? Fue muy interesante ese trabajo. ¿Qué síntesis haría de la experiencia? ¿Qué le dirías a los que ven el video este? Yo tengo un pensamiento respecto de las nuevas generaciones, porque
Hay, por ejemplo, algunos personas de mi edad que dicen, no, vos no sabés, ahora, fíjate, hacen esto, hacen aquello. Bueno, son generaciones distintas a nosotros. Yo creo mucho en los jóvenes. Tengo hijos jóvenes, tengo nietos. Entonces, el cambio generacional que pasa en las instituciones es muy interesante también verlo, porque se sufre eso también un poquito, ¿no? Yo creo que todo avance, todo cambio es bueno, que hay cosas que uno recuerda lo que se hizo anteriormente, pero bueno, fueron etapas, ¿no es cierto? Y yo eso, vuelvo a reiterar esto que no, porque por ahí, no sé, yo me encuentro con gente que dice, no, si ni nos conocemos, pasamos por el pasillo, no sabemos quién es el otro. Entonces yo digo, pero eso es un problema de la persona que se tendría que encargar, que está dentro de la institución, hacer conocerse entre los empleados, entre los trabajadores. No es un problema de trabajadores. No. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que soñábamos, una de las tantas cosas, en el hospital, hacer una biblioteca. Pero no solamente para el personal, una biblioteca también para el paciente, que estaba mucho tiempo internado y por ahí quería leer algo y tenía la posibilidad de hacerlo. Muchos sueños y yo siempre tengo, deseo lo mejor, no tengo resentimientos, ni siquiera con la gente que ha tenido algún problema conmigo, porque eso nos pasa a la gente que está en la conducción. Bueno, esto ya lo dije antes, ¿no? Cuando uno toma una decisión que no cae bien a otro, bueno, tiene todo el derecho también de no estar de acuerdo. Pero... ¿Y Pascual qué decía de vos como administradora? Pascual me acompañó mucho, como yo lo acompañé a él. Nosotros, él, después de cuando yo ya estoy acá, él comienza a trabajar en CALF, la cooperativa eléctrica, y llegó a ser, primero entró haciendo pozos para los postes de luz. Y había amigos de él dentro de la conducción de la cooperativa, eran consejeros, me decían a mí, Margarita, yo no, escuchame, un hombre con esa cabeza, con esa presencia. Bueno, pero él estaba haciendo lo que podía hacer en ese momento. Pero abraza el cooperativismo, Pascual. Llega a ser director del Instituto de Acción Cooperativa de CAL y estuvo en la dirección también de la revista un tiempo, cuando fue muy interesante ese trabajo. Empiezan a hablar las comisiones vecinales, las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, yo respetaba su trabajo y él respetaba mi trabajo. Pero en algún momento había un chiste que me hacía, ¿no? Yo decía, bueno, pero acá, me decía, acá no, esto es la administradora. Acá no.